Hola amiguitos de Coco Magic Toys, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de las 10 películas más esperadas para este 2021, en el que vamos a ver 10 estrenos que son para niños o películas familiares. Así que vamos a empezar con la número 1, Peter Rabbit 2 a la fuga. Regresa el travieso y aventurero Peter Rabbit junto con el resto de sus compañeros animales. En esta segunda entrega, Bea y Thomas McGregor se han casado. Aunque Peter Rabbit y Thomas antes eran auténticos enemigos, ahora se han hecho muy amigos. Eso sí, a pesar de haber logrado crear una familia improvisada, el rebelde conejo tendrá sus diferencias con McGregor y seguirá causando problemas. Por eso decidirá marcharse solo, más allá del jardín en el que siempre ha vivido. Allí conocerá a un nuevo conejo que fue amigo de su padre y tendrá que decidir qué tipo de conejo quiere ser. Te lo digo a ti, Peter, solo a ti. No busques problemas. Ghostbusters Afterlife. Una madre soltera y sus dos hijos se mudan a Somerville, Oklahoma, después de heredar propiedades de un pariente previamente desconocido. Le cuentan el legado de su familia a los cazafantasmas originales que se han convertido en algo así como un mito, ya que muchos han olvidado desde hace mucho tiempo los acontecimientos del cruce de rayos protónicos de Manhattan en 1984. Esta comedia de género sobrenatural estará ambientada en el universo original de los cazafantasmas. Su estreno estaba previsto para el 10 de julio del 2020, sin embargo, fue pospuesto hasta el 5 de marzo del 2021 debido a la pandemia del coronavirus. Luego retrasaron la película hasta el 11 de junio del 2021. Spirit Indomable. Cuando la obstinada Lucky Prescott se ve obligada a mudarse de su casa de la gran ciudad a una pequeña localidad fronteriza, se convierte en un pez fuera del agua, pero su vida cambia para siempre cuando hace nuevos amigos y forma un vínculo inquebrantable con un caballo llamado Spirit. Cuando la manada de Spirit es capturada por cuatreros, Lucky y su grupo de amigos, junto con sus caballos, emprenderán una épica aventura para liberarlos. Raya y el último dragón. Tiempo atrás, en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía. Pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como los Drun amenazaron al mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad. 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera llamada Raya para encontrar al último dragón y detener para siempre a los Drun. A lo largo de su viaje, Raya aprenderá que se necesita algo más que magia de dragón para salvar al mundo. También se necesita confianza. Pero el mundo ha cambiado. Ahora, para restaurar la paz, debo encontrar al último dragón. La Cenicienta. Esta nueva adaptación, pero completamente musical, tiene a una de las cantantes principales de estas épocas, que es Camila Cabello, incursionando en el cine por primera vez y de la mano de Sony Pictures. La Cenicienta es ahora una versión musical en la que Camila Cabello será protagonista y cuya trama respetará varios de los elementos comunes del famoso cuento. Un jefe en pañales 2, negocios de familia. La película nos mostrará las versiones adultas de Ted y Tim Templeton, retomando el final de la primera parte en la que vemos cómo la segunda hija de Tim también forma parte de Baby Corp. A veces la gente se distancia.
Tim y su hermanito Ted se han convertido en adultos que se han alejado el uno del otro. Tim es ahora un padre de familia que se queda en casa cuidando a sus hijos, mientras que Ted es el CEO de un fondo de inversión. Pero una nueva jefa en pañales con un liderazgo nato está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar. Es una buena conversación, pero ¿por qué no lo usan los dos? Sorprendente. Theodore Templeton y su hermano toman tragos de una fórmula mágica que los transforma en niños pequeños, aunque solo por 2 días. En estas 48 horas críticas, deben asegurarse que un genio malvado no convierta a los niños en mocosos malcriados. De hecho, una tarea difícil. Rumble, la Liga de los Monstruos. Un mundo habitado por monstruos, donde la lucha libre es un deporte global y los monstruos son atletas superestrellas. Allí, la adolescente Winnie tiene la intención de seguir los pasos de su padre, un gerente que se dedica a entrenar a monstruos para convertirlos en luchadores. Su objetivo será entrenar a un adorable monstruo desvalido y convertirlo en campeón de lucha libre. Eso sí, podrán vencer a Tentacular, el campeón de la larga historia de la Liga de los Monstruos. Y la disciplina para convertirse en el próximo campeón. Luca, de los creadores de Intensamente y Buscando a Dory, llega la nueva producción de Pixar. En la costa italiana conocida como la Riviera, vamos a conocer a Luca, un muchacho que pasa el verano junto a su mejor amigo. Pero hay un pequeño detalle. Pero la felicidad se verá truncada cuando un oscuro secreto sobre su verdadera identidad puede amenazar ese vínculo. El protagonista es en realidad un monstruo marino de otro mundo que vive en las profundidades del océano. Será entonces cuando los dos amigos se embarquen en una aventura veraniega por la costa transalpina en la que descubrirán el verdadero sentido de la amistad. ¿De dónde dijeron que vienen los dos? Cruella. Cruella se ambientará en Londres de los años 70 en medio de la revolución del punk rock y seguirá a una joven estafadora llamada Estela, quien es una chica inteligente y creativa con la meta de hacerse un lugar en el mundo de la moda con sus diseños de ropa. Cuando se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras, juntos logran construir una vida en las calles de Londres. Un día, el talento de Estela llama la atención de la baronesa Von Hellman, la aterradoramente elegante y sofisticada leyenda de la moda. Pero su relación pone en marcha un curso de eventos y revelaciones que harán que Estela abrace su lado perverso y se convierta en la disonante, vanguardista y ávida de venganza, Cruella. Godzilla contra Kong. Dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes. En un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra.